auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? Aurea. Aurea. Misión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No es sobre qué. Aurea. Transmisión cancelada. Recuperaste la voz del ánima. La escuchaste. La voz del ánima me llama desde lo alto del tambor del trueno. Por un momento, logró deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuk. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Quizá juntas encontremos la forma de liberarla. No nos adelantemos. Vine hasta aquí en busca de respuestas y todavía no he oído ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta. Pero por supuesto te lo contaré todo. A ver si entiendo. Oímos dos voces. La de un ánima capturada, de algún modo, por la otra voz a quien llamas el maligno. Sea lo que sea, el maligno influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña. Tambor del trueno. ¿Por qué no vamos hasta allá y descubrimos qué significa? No podemos. Tambor del trueno es peligrosa, más de lo que imaginas. El maligno bloqueó el acceso. Además, Aratak no nos dejaría ir. Al ser el caudillo, controla el paso a la montaña y jamás escucha razones. Necesitan un caudillo nuevo. ¡Ja! Con esa idea seguro que hacemos muchos amigos. Dijiste que eres cazadora. Y apostaría que no eres una común. Podrías lograrlo, aunque seas forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si fueras conocida entre el Wirak. Espera. ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo, y menos de unos Vanuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿verdad? Ya escuchaste al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. ¡Quieres ser libre! Y quizá, cuando sea libre de sus ataduras, por fin pueda darte las respuestas que buscas. Ay, no lo puedo creer. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Wirak todo lo que vales. Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguramente se fijarán en ti. Haz lo que puedas. Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré ahí para respaldarte. Hasta entonces, aquí estaré. Si tienes alguna duda sobre el desafío. Ah, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Llévatela. Quizá te resulte útil. Y se me olvida cómo se siente el calor.
Lo guardaré para después. ¿Saben dónde estoy? Regresa. Ella volverá. Nunca cede. Pero si lo hace, yo soy quien arroja. Los terrenos de casa. Un buen lugar para hacerme un nombre entre los Vanok. Guardián, Aurea dice que debo competir en estas pruebas. ¿Aurea? Nunca nos había enviado a nadie. ¿Y cuál es tu razón para entrenar? Se lo preguntaría a cualquier Vanuk que intente las pruebas. Voy a desafiar a Aratak para ser la caudillo de su Wirak. Entonces será mejor empezar ya. Es todo lo que puedo darte por ahora. Vuelve cuando tengas más. Los mejores cazadores son los que vuelven.